Egunon, egunon guztiei neretzat benetan ohore bat ha, hemen egotea. Eta benetan etortzen naiz mezu itxaropentsu batekin eta lau hitzetan esango dizuet zer dakar. Quiero desear un desearos buen día y además vengo con un mensaje esperanzador. Vengo con un eh, mensaje esperanzador e ilusionante y en pocas palabras voy a poder compartir. Euskal Herria Bildu me ofreció encabezar la lista al Congreso de Madrid en la Farroa, y, como sabéis, he aceptado. Muchas personas me han dicho que he sido, eh, no sé, atrevida. Y es cierto que cuando escuchamos ese mensaje como mujer que soy... Siempre entendemos el atrevimiento o el miedo como algo bloqueante. Y sin embargo, yo os voy a decir que para mí el miedo es algo retador y que me he atrevido, sí. Me atrevo con los pies en el suelo y con mucha humildad. Porque para mí es un honor. al Azteco nigan Eta de Nedertsa tohore bada, eh, hemen aurkitzea marko berri bat injustiziaren kontra borrokatzeko eta aldarrikapena egiteko. Es onor porque que confíen en una, a mí me parece bueno, yo desde mi olmidad vuelvo a decir que bueno, esa confianza que se me ha mostrado para mí es algo importante. Y por otra, también porque se me ofrece un marco diferente. Hasta ahora he estado luchando en contra de la injusticia, pero este nuevo marco me parece que muestra o posibilita herramientas para luchar por las injusticias en plural, y eso es importante. No podemos quedarnos viendo todo lo que está ocurriendo, todo lo que estamos viviendo, tanto en Nafarroa, como en Euskal Herria, como en el resto de los estados del resto de las naciones del Estado. No podemos quedarnos mirar, mirando como si estuviésemos fuera de una pantalla. Somos parte y ser parte exige actuar. Esto lo tengo muy claro. Estamos viendo cómo las mujeres. Este, llevamos ya estos últimos años, y porque estemos estos últimos años, no quiere decir que anteriormente no hayamos estado, pero llevamos estos últimos años saliendo a la calle diciendo que ya vale, que no estamos dispuestas a asumir nunca nada, para nada ya ni un minuto más, lo que está haciendo, lo que nos está haciendo sufrir el patriarcado. Las y los pensionistas también han visto que hay que salir a la calle. Que en casa poco conseguimos y que para poder, poder vivir desde una realidad eh, digna todo este eh, proceso vital que han tenido y volver a estar en una situación que no les lleva a la dignidad, hay que salir a la calle. La precariedad laboral es la realidad que están viviendo diferentes colectivos y, en concreto, me acuerdo de los jóvenes. Me acuerdo de estos jóvenes. Chavales y chavalas, que yo los tengo muy cerca porque, bueno, pues vivo con mis hijos y con mis hijas. Y veo que para nada se está planteando un futuro de, de esperanza. Y veo que esto es una gran injusticia. Cuando alguien tiene que construir su vida, es muy importante mirarle al futuro con eso, con esperanza. Y cuando te la cortan o te la merman, esto es una gran injusticia. Me ha tocado vivir como familiar como familiar de presos dispersados y alejados. Si antes conocía qué era vivir esa situación, vivirlo en la propia carne, vivirlo directamente, he visto que es una de las mayores injusticias que se puede hacer vivir a una persona. He visto también que vivir en las cárceles, las cárceles son unos de los, bueno, no sé, de las de los ejemplos más claros de lo que es esta sociedad injusta. He visto en las cárceles situaciones muy, 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 muy eh, diría, lachas, me salen, eh, muy, muy difíciles, muy sangrantes. He visto que en las cárceles las, esta sociedad capitalista está llevando a la gente que no quiere a la propia sociedad que no admite y a la que va llevando, resignando a situaciones de precariedad y de, de claramente pobreza, las está encerrando en las cárceles, pero también a todas las personas que no están de acuerdo con este sistema. Me acuerdo ahora especialmente, y este color amarillo va por ellos y por ellas, lo que está viviendo Cataluña. Eh, me acuerdo de los presos políticos catalanes, pero también me acuerdo de muchas personas jóvenes y no tan jóvenes que, por hacer frente, por decir, por luchar, por el derecho a decidir de un pueblo, poder marcar el futuro de un pueblo, están sufriendo una represión muy injusta. Podría hacer, bueno, me acuerdo también de las personas que están intentando pasar el Mediterráneo. huyendo de las hambrunas y de las guerras y que están dejando ahí su vida. Y podríamos hacer, bueno, emakumeok, gazteok, pensionistak, etorkiñak, herriek, presoek, zarranda luzea dago, eta diuntasuna eta justizia oientarako behar dugu, dudari gabe. Siento que estoy participando en un proyecto ilusionante y eso es lo que quiero también compartir. Quiero, me parece que es muy importante transmitir esta ilusión. La ilusión es el motor de la vida y eso es lo que tenemos que ver claramente. Tenemos ilusión y, junto al pueblo catalán, a través de RC y otros pueblos del Estado, podemos marcar. Y Navarra, Navarra en este marco, tiene, tiene mucho que decir y esto nos va a tocar. Esa es la responsabilidad que vamos a tomar. No tengo ninguna duda cuando afirmo que la unión que se va a generar con las diferentes alternativas que hemos planteado va a crear una gran sinergia y las fortalezas además va a hacer frente a esta eh, diversidad de injusticias. Batasun honek sinergiak eta indarrak ekarriko dugu eta bidegabekeriari aurre egiteko tresna ilusionante izango da. Me ha tocado estar en la calle a lo largo de estos dos últimos años. Antes también estaba, pero de otra manera. Ahora he estado realmente de una manera, bueno, sabéis, de una manera muy activa. Me ha tocado estar y conocer divers, diferentes foros y siento la fuerza de Navarra. Siento la fuerza de Navarra y la fuerza de Euskal Herria. Nafarroaren indarra eta Euskalerriaren indarra sentitzen dut, dudari gabe. Vivo con ilusión este momento, llevaremos la reivindicación de la justicia en mayúsculas, llevaremos la, la reivindicación de la justicia hasta Madrid y me parece que el equipo y las personas que estamos lo podemos hacer. En Euskalerria hay ilusión, hay fuerza. Miasker.